A lot of people trying to keep these out, but these days I hate to say I dig deep now, trust, cause honestly I need them. Yo, I hate them but I grieve them. I think I finally found a reason. Trust the light the fire needs the air. I won't burn unless you're there. Check it line. Light the fire needs the air. I won't burn unless you're there. Check it line. Light the fire needs the air. I won't burn unless you're there. Been a while since summer, finally found some time to be alone. I'll try and lower my tone. Never lasts long for me, sitting on the train from Willesden Green, places I've never been. And as the seasons come and go, so do all the things I used to know, the way my heart will flow. Though we might not meet again, I want you to listen till the end, over and over again. And that's why you're my angel. On me, the stones hitting different. You supposed to be to me. No, they from Tiffany. Keep my name out your mouth like some wisdom to you. Wonder why I'm not there with you. I ain't answering my phone in so long. Why you not here with me? Can you break bread with me? Why you switch phone numbers like clothes? Why you can't answer me? Cause I got more. Why you not here with me? Can you break bread with me? Why you switch phone? Yes, I'm Mula Sharded from Rhyming. She been all of my business as of late. I got rich so fast, they want this break, can't catch a break. And yes, I know you tired of hating, I'm tired of staring at your face. And if a tell a we can go tip for tat today. That's on my mama, that's on Big Sean, that's on Lil A from FLA. Out here in LA, tryna make shake, tryna wrap this case. That's a whole 120K to the magistrate for my parents' sake. And you still talking about sharing cake. Shut the up. Why you not here with me? Can you break bread with me? Why you switch phone numbers like clothes? Why you can't answer me? Cause I got more. Why you not here with me? Can you break bread with me? Why you switch phone numbers like clothes? Why you can't answer me? Cause I got more coming.
Bienvenidos al partido que para el mundo. Barcelona-Real Madrid en la cancha del Barça y con 100.000 almas y con una voz, la de Manolo Lama. La Sagrada Familia, el Parque Güell, la Rambla. Efectivamente, no estamos en Cabra, estamos en Barcelona, donde esperemos ver mucho fútbol de altos quilates. No sé si tiene mucho sentido que nos pretendemos, pero por si acaso, Lama y González les narrarán el negocio. Es el momento del Barça, que se verá las caras con el Real Madrid. Estoy deseando, Manolo, que empiece. ¡Gareth Bale! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Madre mía, qué gol, qué rápido han abierto la lata! Y que lo digan, les han cogido completamente en frío, pero que no se confíen, que queda muchísimo por delante. El primer partido importante de la temporada, con el primer título en juego. Van a disputarlo dos equipos a los que hoy solo les importa ganar. ¡Que comience el espectáculo! ¡El balón cambia de dueño! Paco, no te despistes ahora que puede llegar el contraataque. Pase inteligente de Benzema. ¡Casemiro! Cuidado que han cortado el balón del arquero y esto puede acabar mal. Luka Modric. Vidal. Leo Messi. El esférico lo controla Cristiano. Benzema. Casemiro. El pase no le sale como esperaba. Cristiano Ronaldo. Qué bien Santi Depoy recuperó la pelota. Benzema. Juega Bale. El árbitro concede la ley de la ventaja al equipo madridista. Gareth Bale. Rakitic. Arturo Vidal. Vidal. Cristian. ¡Qué buena ocasión! ¡Dispara ahí! ¡Gol, gol, 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 gol! Efectivamente, tenemos empate. Este gol lo pone todo patas arriba. Uy, esto está apretadísimo. Aquí puede ganar cualquiera. Tras este gol, vuelven las tablas al marcador. Empate a uno. Fabuloso Hazard. No hay quien se la quite. Ojito que le cortan el pase y pueden contragolpear. Se avanza con la pelota en los pies. Quiere ese balón suelto. En estos partidos se curten los grandes equipos, los partidos contra equipos de tu misma categoría. A ver ese balón a la espalda en la zaga. El centro no ha sido bueno, golpea en el defensor. Messi. Vidal. Vidal va solito y luchando contra todos. La puede poner en el área. Leo, 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 Messi. El lateral será para el equipo blaugrana. Al pase del bicho. Benzema. Benzema sigue avanzando. Messi la está liando. Chuta Hazard. Que todo va a ser así, habrá pensado Ter Stegen. Que se hace con el esférico sin problema. Messi tiene el balón en la banda. Entra con mucha fuerza, pero no roba la pelota. Será saque de banda. Cristiano Ronaldo.
Messi. ¡Fuera! Casemiro. Nos acercamos al descanso y el clásico está muy igualado. Yo no sabría ahora mismo decidir quién va a ganar, si el Madrid o el Barça. Claro, es que tanto el Madrid como el Barça tienen pólvora y pólvora de la buena en sus delanteras. Cualquier jugador te la puede liar en un instante. Benzema. Madrid. Falla en el pase de Madrid. El pase es interceptado. ¡Madre! Benzema. Eden Hazard. Está merodeando el área rival en busca de huecos. ¡Kroos! Había un jugador en el medio. Arturo Vidal. El árbitro señala al final de la primera. Se inician los segundos 45 minutos del clásico con tablas en el marcador. Todo por decidir en la segunda mitad. Es difícil explicar lo que representan estos partidos para el fútbol español y más allá de nuestras fronteras. Incluso te diría que más allá del fútbol. Casemiro. Benzema. ¡Madre! La presión dio resultados. Azpilicueta. Benzema. Messi Benzema. Combina Benzema. Una oportunidad de ponerse por delante desde el punto de penalti. La entrada ha sido a destiempo. Corrió un riesgo innecesario. Está claro que era penalti, pero el jugador, yo creo, para... ¡Golazo, golazo, 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 golazo! Ha marcado el penalti. Debe ser. El Barça va por detrás en el marcador. Los rumores sobre una gran operación de fichaje llevaban días, pero hoy, González, puedes ya adelantarnos que se ha cerrado. El futbolista Manolo va a aportar mucho al equipo, así que creo que pueden estar muy contentos por lo que han adquirido. La pelota ha tocado un hombre de la defensa antes de salir y, por lo tanto, saque de esquina. El esférico a la zona de gol. Hazard. El tiro queda nada tras el desvío. La pone en corto. Balón al área. Intercepta al centro, pero esto aún no ha acabado. La ha recuperado en un periquete. Error subsanado. Atento González, que el equipo se lanza al... Se ha colado. Ojito que vuelve el peligro. Tan para donde Courtois. Casemiro. Mendy. Otra conexión perfecta. Hoy están bordando los pases. El árbitro permite que el Madrid siga jugando. Esperan con paciencia. Una oportunidad de lujo para Gareth Bale. Gran parada. Casi marcan y ahí tenemos la jugada de nuevo. Un córner de manual. El cancerbero mete los puños. ¡Leo Messi! Venga, todos hacia adelante como los de Alicante. ¡Con qué ganas ha salido el tío! ¡Gol! ¡Gol, gol, gol, gol del Barça! Otra vez volvemos al empate. Estamos disfrutando de un magnífico encuentro en el que ninguno de los dos equipos consigue despegarse en el electrónico. El Madrid pierde el cuero.
El palo controlado y en los pies de Ronaldo. Encuentra espacio. El balón está parado, posición ilegal. ¿Y vosotros dos qué diríais? ¿Que lo era o que no? Porque yo en esta estoy con el árbitro, que lo sepáis. No te alejes mucho por si hay novedades, Antonio. Bale. Leo Messi. Sí. Aprovecha el espacio para crear peligro. Cristiano Ronaldo. Se estarán lamentando por esa última ocasión desperdiciada. Qué locura de encuentros, que puede pasar cualquier cosa. Hay cambio en el Real Madrid. Antonio, no lo puedes contar. Bueno, pues Luka Modric deja su lugar en el centro del campo y le sustituye Isquito Alarcón. Entra para romper el partido a base de fantasía, Manolo, tu ídolo. Antonio, gracias. Benzema. Bale. Isco. Atención, que el pase robado. Cristiano Ronaldo corre hacia la meta rival como una exhalación. Y esa jugada lleva peligro. ¡Y golazo! No le han pesado los nervios del debut, desde luego, Manolo. El electrónico indica que el Madrid va palmando. ¿Cuánto queda para que termine el partido, Antoñito? Ya solo quedan 10 minutos de partido sin contar el tiempo añadido. A ver qué nos deparan los últimos pases de este encuentro. Gracias, Antoñito. Cristian deja atrás a los defensas. El balón sale desviado incomprensiblemente. Vaya fallo garrafal. Solo ante el portero ha definido de la peor manera. Isco. Wijnaldum. Los merengues se quedan sin la pelota. Error defensivo que lo dejamos. Se acerca la portería. Eso es offside, para que veas que hablo idioma, Ruiz. Yo no lo había visto nada claro, pero el cruz de línea estaba perfectamente colocado y cazó el futbolista. Muchas gracias, Antonio. El marcador sigue sin moverse del 3-2. En caso de que no salte la sorpresa, Paco, ¿cómo crees que va a afectar este resultado en el próximo partido? Sí, Manolo, porque el Barça se enfrentará al Granada en el siguiente partido. Salvo desastre de última hora, hoy se irán de aquí como justos vencedores. El saque de esquina puede servir para empatar el partido. Vamos a tener un cambio, cuéntamelo, Antoñito. Sí, el entrenador saca del campo a uno de los futbolistas más en forma del equipo, a ver cómo se adapta al resto. Gracias por la información, Antoñito. Fuera de juego, por posición adelantada de Cazar. ¿Cuánto van a ampliar, Ruiz? Bueno, pues el cartelón indica que vamos a tener 3 minutos más. Gracias, Antoñito. Se han hecho un lío y han batido a su propio portero cuando queda ya muy poco para que finalice el encuentro. Y cuando apenas queda partido, bueno, toma ya, mete el balón en su portería. Lo siento por el Manolo, en este momento estará absolutamente destrozado. Madre de mi vida, no podría haber llegado en peor momento. No se confundan, ¿cuánto queda, Ruiz? Un minutito, hermano, un minutito solo para que se cumpla el tiempo reglamentario de este partido. Pues nada, Antoñito, ya nos quedamos bien informados. ¡Siga así, fenómeno! Final del tiempo reglamentario con empate en el marcador. No... Pase inteligente de Benzema. Los entrenadores han dado sus instrucciones. El árbitro da el ok y comienza la primera parte de la prórroga. Veremos qué nos depara estos minutos de desempate. ¡Buen intento! Creo que le pegó demasiado arriba. ¡Atención, que el pase es robado! Casemiro. Wijnaldum. El Madrid pierde el cuero.
Busquets con el balón. Cristiano Ronaldo. Patada a seguir las Pilicueta. Ojito con esos saques de banda. Untiti. Madre de mi vida, juegan a verlas venir. Messi con el cuero. ¡Qué pelota le han dado al bicho! Bueno, si siguen buscando el gol así, terminarán por conseguirlo. Isco. Busca apoyo en la banda. Puede jugarla con sus compañeros. Es fuera de juego, Antonio. Sergi Roberto. Busque. De Jong. Tiene el cuadro el Madrid. Entramos ya en tiempo de... ¡Qué buena visión de juego de Hazard! La pone en la zona del segundo palo. ¡Qué seguridad! No era fácil atrapar ese balón. Ha concluido la primera parte de la prolongación. Empieza la segunda mitad de la prórroga. No creo que ninguno de los dos equipos quieran ir a los penaltis. Ha salido, será saque de puerta. Esta afición lo está dando todo hoy para que su equipo saque el partido adelante, Paco. Está echándose a los jugadores a la espalda, Manolo. Espero que estos respondan como se merece. El bicho tiene el balón. Pase que se adentra con mucho peligro. Despeje de Barán, que no quiere complicaciones. Bale. Isco. Los merengues se quedan sin la pelota. Eden Hazard. Pase con mucho peligro. Hazard regalito al contrario. El estadio es una auténtica caldera. El Barça tiene que ir a por todas porque esto se acaba. El bicho tiene todo el espacio para subir. Va arriba hacia el área desde la banda. Sacará el portero. El partido sigue empatado y un gol lo cambia todo, González. Benzema. Hazard. Ojo que el balón puede llegar al expreso de Gales, que corre a por ella. La presión va a cubrir uno contra uno, le ha pasado factura, se le va fuera. El chute es imparable, pero tendría que haber tirado menos de corazón y más de cabeza. Cristiano Ronaldo. Dime cuánto más, Antonio. Pues ahí lo tienes, hermano, dos minutitos más que nos regala el árbitro. Gracias por la información, Antoñito. Llegamos a los penaltis. Cristiano Ronaldo se encargará del penalti. Es gol. Entró la portería tras pegar en el palo. Quiso ajustar mucho y ha tenido un montón de suerte. Ha transformado el penalti. Es su momento de lanzar el penalti. Con paradón de Courtois. Gol. Por toda la escuadra. Ahí lo vemos, dispuesto a lanzar el penalti. ¡Qué paradón, paradón, paradón! Ya ha leído las intenciones clarísimamente. ¡Vaya crack! Messi va a tirar el siguiente penalti. ¡Madre de mi...! ¡Lo ha parado! ¡Vaya intuición que tiene el tipo!
Ojo, puede convertirse en el protagonista del partido si consigue marcar ese penalti. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡No falla! Puede ser el último penalti. Solo tiene que marcarlo para darle la victoria a los suyos. ¡Ha fallado el penalti! ¡Madre de mi vida! ¡Qué fallo! Lo para, lo ha parado. ¿Y de qué forma, Manolo? ¡Qué gran guardameta! Tiene una oportunidad de oro para convertirse en el héroe de su equipo, marcando el gol de la victoria. ¡Uy, qué mal tirado! Se la ha echado al portero a las manos. ¡Y lo falla! Estaba muy dubitativo. Manolo ha fallado por culpa de su falta de confianza. El lanzador tiene toda la presión del mundo. Si marca, habrán ganado el partido. ¡Nada, qué pena! Ha fallado. Ha estrellado el penalti contra el poste. ¡Ha convertido la pena máxima! El lanzador tiene toda la presión del mundo. Si no marca, perderán el partido. ¡No pudo ser! ¡Ha fallado! Creo que le ha podido la presión, ¿eh? Una pena. Serán sus rivales los que pasen de ronda. This is not for show, it's not for now and gone tomorrow. This is all I know, you're my people, you're my home. We've been in holes with the curtains closed. Passed on dinner tables, drinking soap. To wash up the ugly, to wash up the funk. To wash up the unforgiving, all we have is us. Bienvenidos al estadio del Fútbol Club Barcelona. Hoy con la visita, nada más y nada menos que del Atlético de Madrid. ¡Dale, Manolo! Les damos la bienvenida al Santiago Bernabéu, donde se escriben las leyendas. Con todos ustedes estaremos Lama y González. Espero que no se aburran mucho con nosotros. Ahí vemos el Barça, que se enfrentará al Atlético de Madrid. ¿Tú te puedes creer, Manolo, que nos paguen por comentar partidos de fútbol? Primer partido importante de la temporada. Primer trofeo en juego. Lo van a disputar dos equipos. Excelente pase al espacio. Y el balón que se va fuera, la jugará muy peligrosa. Empieza bien el partido, Paco. Qué cerquita ha estado el primer gol. Esperemos que el ritmo no decaiga. El técnico apuesta por estos jugadores para su alineación titular. Un alemán llamado Ter Stegen ocupará la portería. Utiti, titular en la defensa con Gerard Piqué. El talentoso De Jong junto a Rakitic, dominando la situación en el centro del campo. Y como líder en ataque estará el bicho, Cristiano Ronaldo. Vamos con ese contraataque que tiene posibilidades. El portero ya alerta de la contra. Gran momento para recuperar. Estos son los titulares del Atlético de Madrid.
Bueno, el equipo Paco va a jugar con un 4-4-2. ¿Tú crees que el planteamiento es ofensivo? Todo dependerá de la actitud de los interiores, Manolo. Es un sistema equilibrado, pero si estos se dedican a defender, no será muy ofensivo. De Jong. Nada, Paco, nada, que no se relajan a este. No van a parar de pincharle en todo el partido. Pues cuidado, que aún se la va a devolver doblada. Leo Messi. Puede haber peligro en esa jugada. Arturo Vidal. Balón para el rival. Partey. Coque. El Atlético regala la posesión. Cristiano Ronaldo. Bloquea el tiro. Corner bien sacado. Tiene tiempo y espacio para centrar. Diego Costa. Este contraataque no tiene mala pinta. Qué pena, faltó velocidad para aprovechar la contra. Diego Costa. Morata. Morata. Ocasión perdida para Morata. No sé si el Barça tendrá otra ocasión tan clara. Ya sabemos que el Atlético defiende muy bien. De Jong. No ha conseguido controlar el esférico. Diego Costa. El balón va para Carrasco. Buen control del belga. Y despeja el peligro. El bicho tiene el balón. Arturo Vidal. El colegiado corta la jugada, fuera de juego. Pelota a la banda para el bicho. Messi con el cuero. Vidal. El chileno Vidal se ha propuesto marcar él solito. Balón perdido por el Barça. Qué mal pase dio. Morata. Tomás Partey. Morata. Ahí tiene la ocasión de mandar un centro. Ojito que le cortan el pase y pueden contragolpear. Sergi Roberto. Se le va muy bien el defensa. Saúl. Ha visto bien a su compañero. Menos mal que la ha cortado. Buen balón a la zona de peligro. El centro puede ser una buena opción. ¡Qué pelota la han puesto Morata! La intenta sacar, pero sigue el peligro. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol del Atlético de Madrid! Un día más en la oficina para el Barça, que tiene el control absoluto de la posesión, pero a pesar de ello siguen por debajo del marcador y no parecen conseguir sacarle provecho alguno. Dembélé. De Jong. Rakitic. Vidal. Leo Messi. Saque de banda en territorio enemigo. Combina con Piqué. Saúl. ¿Cuánto va a haber de descuento? Veo 2 minutos en el cartelón. Bastante razonable, teniendo en cuenta cómo ha ido todo, ¿eh? Gracias, Antoñito. El esférico lo controla Cristiano. Corta el pase y puede haber contraataque. Nos vamos al des...
Pi, 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 mira cómo suena el pito del árbitro. Segunda parte de esta final. Que nadie se mueva de su asiento porque una final siempre se pelea hasta el último suspiro. Tiene espacio para enviar el centro. Ter Stegen deja el balón. ¡Y gol! Marca el Atlético y se pone dos por delante. Acaban de duplicar su ventaja y ya están a dos goles. El Atlético pierde la bola. Final vuelve a Alemania, ya confirman el fichaje del Bayern de Múnich, Paco. Sí, Manolo, ya está algo confirmado y creo que el equipo le va a venir muy bien contar con este jugador. Diego Costa, pase con mucho peligro. Rakiti, una gran entrada y se hace con buena bola. Ha visto el hueco a las mil maravillas. El Atlético de Madrid, Antoñito, mete savia nueva. ¿De quién se trata, Ruiz? Bueno, 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 el killer, ¿eh? El 9, el de los goles, Álvaro Morata, deja el partido. Gracias, Antonio, tomamos nota y seguimos con la narración. Casi consigue arrebatársela. Frenkie de Jong, Dembélé. Cuidado, chuta con peligro. El portero consigue echar mano al balón. Partey. Trippier. Koke. Carrasco. Carrasco en solitario. Como a él le gusta, como el llanero. En busca del gol. Balón para el Atlético. Puede haber peligro en esa jugada. Carrasco. Tiene espacio para centrar. Koke aguarda el remate en el segundo palo. Y la defensa ataca milagrosamente un balón que ya se colaba en la portería. Desde luego, ese rechace ha sido absolutamente providencial. El lateral será para el equipo blaugrana. Griezmann con la pelota tiene varias opciones. Hoy está en estado de gracia. Todos sus pases llegan a su destino. Aprovecha el espacio para crear peligro. ¡Al palo! ¡Ojo con el rechace! ¡Cuidado que Oblak no la bloca! ¡Carrasco! El cuero lo recupera el Barça. Menudo hueco encontrado el Atleti en la banda. Diego Costa. Yannick Carrasco. Menos mal que la ha cortado. Balón perdido por Diego Costa. Busca el gol pero no lo encuentra. Tendrían que revisarle la vista a este tío. Cristiano Ronaldo no ha podido salir. Pase horroroso. ¿Qué pensaría Guardiola? No consiguen pararlo y él sigue hacia adelante. El jugador estaba en posición antirreglamentaria. Oye, Manolo, espera que me dice Paquito por el pinganillo que él no ha visto fuera de juego. A ver si piensa lo mismo con la repetición. Pues nada, Antoñito, ya nos quedamos bien informados. Sigue así, fenómeno. Tiene la pelota, va a rematar, remata y... ¡Gol, gol, 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 gol! Solo le permitan otro golito para empatar. Va a ser un final emocionante, pero el tiempo vuela. Herrera. No se confundan, ¿cuánto queda, Ruiz? Ya solo quedan 10 minutos de partido sin contar el tiempo añadido. A ver qué nos deparan los últimos pases de este encuentro. Recibido, Antonio. Koke.
Saúl. Pase a la zona de peligro. Coque. Qué gran centro para Carrasco. Fuera. Saque de banda para el Barça. Arturo Vidal. Le roban el esférico al Barça. Saúl. Y no es gol. Dios mío, qué ocasión. Dembélé. Otro pase para quitarse el sombrero. Menudo día lleva. El árbitro mira el reloj, pero ¿cuánto queda? Entramos en los últimos 3 minutos de partido, más lo que añade el árbitro. Muchas gracias, Antonio. Ese corte ha sido providencial. El gol hubiera sido casi definitivo. Un gol trascendental para el Barça, que va por debajo. Así se hace, se quita el balón sin pensárselo dos veces. Está en situación de colocar un buen pase. El portero detiene el balón. Y será córner. Esa puede ser la última oportunidad para igualar el resultado. Corta el pase y puede haber contraataque. La decepción debe ser enorme en estos instantes. Lo que han hecho es muy meritorio, pero ahora mismo seguro que no les vale de nada. Es muy duro llegar a una cita como esta para acabar perdiendo, pero estos futbolistas son profesionales y tienen que sobreponerse. ¡Cómo me gustan los papelitos! ¡Cómo me gustan los papelillos! ¡Cómo me gustan los cañones de luz! ¡Cómo me gusta la alegría! ¡Cómo me gusta la fiesta! Ahí los tienen en lo alto del podio, preparados para recibir el trofeo que les acredita como los mejores, que les acredita como los campeones. ¡Cógelo! El capitán lo mece, lo baja. ¡Una, dos y tres! ¡Arriba! ¡Son campeones! ¡Campeones! ¡Campeones! ¡Oh! Y ahora llega el momento más esperado, el de la foto del equipo campeón, Paco. Seguro que todos los aficionados la recordarán durante años y que muchos se la enseñarán a sus hijos y a sus nietos. Morata. Me gustaría darle las gracias por prestarse hoy a responder estas preguntas. De nuevo, gracias por su tiempo.